En el programa de hoy seguimos de fiesta en el Gran Carnaval de la Inclusión de Aría. Acudiremos a un taller muy especial dedicado a los padres. Descubriremos el trabajo de la artesana Teodomira Socas. Participaremos en el concurso de disfraces infantiles del Centro Comercial Biosfera Plaza. Todo esto y mucho más, hoy en Moda Lanzarote. Pues sí, Carnaval 2019, tenemos el coso de la inclusión, que le queremos dar ese toque inclusivo a esta actividad. Ya la llevamos haciendo 3 años y invitamos a los coles de Aría, más también todas las aulas en clave de la isla de Lanzarote. Y hoy es un momento para reivindicar, aunque estemos en un ambiente festivo, para reivindicar los derechos de las personas que tienen diversidad funcional, pero que también necesitan y tienen que disfrutar de las fiestas como las disfrutamos todos, ¿no? Entonces hoy es la fiesta de la integración, la fiesta en la que todos somos diferentes, pero también todos somos iguales, disfrutando de estas calles de Aría, de este coso de la inclusión, que precisamente lo que quiere es eso, seguir trabajando y seguir avanzando por un mundo más justo y un mundo más inclusivo. El carnaval está empezando en Aría. Ayer tuvimos el carnaval de los mayores y también tuvimos la gala de inicio del carnaval por la noche en la plaza. Y bueno, pues todavía nos queda pues hoy también un día de verbena, de carnaval, y mañana pues el apoteósico coso que hacemos por la tarde-noche, y el domingo también el festival de la tapa con el entierro de la sardina. O sea, vamos a tener un fin de semana súper concentrado, pero yo animo a todas las personas de la isla que quieran y que disfruten de nuestro carnaval, siempre con responsabilidad, por supuesto, pero que intentamos que esta fiesta siga siendo eso, una fiesta donde vengamos a pasarlo bien, a disfrutar, a reírnos. En el carnaval de Aría, ¿verdad, hoy estamos viviendo el carnaval inclusivo de Aría. Que sí, muchachos, nos lo vamos a pasar, pero genial. Bueno, nosotros encantados de ver cómo la plaza de Aría se encuentra llena de gente, donde están todas las aulas en clave de la isla, que la pretensión es que nuestros niños, un día como hoy, en un ambiente festivo, el carnaval es la excusa para que nuestros niños, los niños del municipio de Aría, compartan con todos los niños de la isla que tienen esas circunstancias especiales, compartan un día festivo. Y este año se han implicado pues los colegios del municipio de Aría, incluso los niños le daban la bienvenida y los recibían con un cartelito a los colegios invitados. En fin, que ha sido una jornada extraordinaria, ¿no?
Hola, hola, buenos días, compañera. Pues mira, venimos de los Seis y los Geranios y venimos aquí a disfrutar de lo que es los carnavales de Aría, los carnavales de inclusión, donde toda la sociedad tiene que aceptar las diferencias, que hay diferentes capacidades y que todos somos diferentes. Entonces, claro, aquí te estamos haciendo la competencia, compañera, y venimos también a disfrutar y a pasarlo bien. Vengo de aquí, del Colegio de Aría, de San Juan Aría, y me estoy pasando muy bien. Mira, nosotros venimos de Arrecife, del Colegio Capellanía del Yágamo, y la verdad, el Ayuntamiento de Aría nos ha invitado a este coso, que ha sido maravilloso, y espero que años venideros lo sigan haciendo, porque esto, la verdad, es un acto, sobre todo para los niños, la inclusión en general, que buena falta le hace a la sociedad. Pues venimos del carnaval del Colegio de la Garita, de Arrieta, y la verdad que con mucha ilusión nos hicimos nosotros mismos todos los disfraces, cada curso caracterizado una cosa diferente del circo, y súper contentos, la verdad. El Centro Comercial Biosfera Plaza siempre sorprende con sus actividades. En el Día del Padre pudimos disfrutar de un divertido taller para customizar un delantal. Es un día súper especial. ¿A quien no le gusta celebrar con alguien tan importante, verdad? Ese día. Hombre, nosotros estamos encantados de trabajar siempre en el Centro Comercial Biosfera. Siempre le hemos dicho a la directora que se implica bastante con el tema de actividades infantiles, tiene unas ideas estupendas y nosotros estamos encantadas de trabajar aquí. Hoy en el taller lo que vamos a hacer es hacer un regalo especial, creativo y diferente, en el que los niños sacan toda su imaginación para regalarle a papá algo único y especial y que puedan utilizar todos los días del año. Sí, la verdad que los talleres suelen tener bastante aceptación aquí en el centro, con lo cual estamos encantados y disfrutamos mucho, por supuesto, de nuestro trabajo y de la visita que nos hacen los peques. Estamos encantados de celebrar en el Centro Comercial Biosfera Plaza el Día del Padre. ¿Vale? Yo les voy a dar un delantal a cada uno y luego aquí tenemos un mogollón de plantillas. También pueden hacer dibujo libre, pero como les digo que con la tela no vamos a poder borrar, mejor cogemos una plantilla, ¿vale?, que podamos calcar para que nos quede un poquito mejor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quien quiera elegir esta, lo que vamos a hacer es ponerlo debajo de la tela, ¿vale? Y aquí ya tenemos la base. Entonces, no es lo mismo pintar sobre papel que sobre tela. ¿Vale? Con el rotulador cuesta un poquito más porque no se desliza tan fácilmente, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo, pónganse por aquí para que me vean. Yo les recomiendo, ¿vale?, que primero marquemos un poquito así las letras, ¿vale?, y que cuando tengamos así, luego ya rellenamos, ¿vale? Pero primero marcamos los bordes y luego rellenamos, ¿vale? ¿Les parece? Es fácil, ¿verdad? Pero eso, con calma, tranquilidad, que tenemos hasta 2 horas para estar aquí, para que les salga bien, ¿vale? Y luego sí que, a ver, hay que darle bastante, ¿vale? Porque si no, esto no coge, ¿ok? Entonces, esto nos va a llevar un ratito, ¿vale? Pues venga, ahora nos colocamos otra vez en la mesa donde estábamos, ¿sí? Que me parece muy buena idea el taller y me encanta ayudar a los niños porque así les ayuda a entretenerse y a hacer cosas nuevas. Me parece muy bienvenido los talleres. Pues que para los niños está muy bien.
Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. ¿Ya te has propuesto los nuevos objetivos para el 2019? Bueno, espero que entre ellos esté el seguir formándote. Ahora lo tienes muy fácil, en Centro de Formación Canario. Acércate y elige el curso que más te interese. Hoy vamos a visitar el curso de Vigilante de Seguridad. Vamos a ver qué tal. Estamos en un curso que es de vigilantes de seguridad. Este curso se da a través de unos módulos informativos, ¿no?, donde hay una serie de materias y cada profesor ejerce, digamos, o explica dentro de su materia. En este caso la mía es lo técnico profesional, dentro de lo que es la vigilancia de seguridad. Mi tema va un poco enfocado al, digamos, a fundamentos claros de lo que es la seguridad, un poco hablar de los planes de evacuación, hablar del tema autoprotección a nivel individual. Vamos, prácticamente lo que es el procedimiento de lo que es el vigilante de seguridad. Este curso se basa en un certificado de profesionalidad. Te da opción a salir con la titulación de vigilante de seguridad y escolta. Es decir, estás realizando prácticamente una especialidad y dentro de esa especialidad está incluida la de escolta. Bueno, el certificado profesional de vigilancia de seguridad y protección de personas, o bien así, en el decreto, se entiende que el vigilante tiene que estar preparado en todos los módulos, tanto socioprofesional, defensa personal, y en este módulo, el último módulo, que es común para todos los certificados profesionales, hay un módulo de primeros auxilios. Está muy claro que el vigilante de seguridad, una vez que sale formado, tiene que estar formado para actuar en cualquier problema que haya, tanto a nivel de protección de personas, de vigilancia y sobre todo primeros auxilios del curso y el profesor. Entonces, el vigilante tiene que saber en todo momento un espacio, un evento deportivo que suele pasar bastante, donde hay una vigilancia controlada, puede desplomarse una persona. Tiene que saber el vigilante de seguridad como mínimo hacer una valoración primaria, los niveles de conciencia y de respiración. Tenemos que saber en todo momento si esta persona está respirando o no está respirando. Entonces todos esos procedimientos se dan en primer auxilio, dentro del módulo de primeros auxilios. Recuerda que este curso tiene compromiso de contratación, donde al finalizar el 55% de los alumnos obtendrá un puesto de trabajo. Centro de Formación Canario, dando forma a tu futuro. Hoy visitamos a la artesana Teodomira Socas. Yo ya cuando era más grandecita, porque yo no vivía allí, pero vivía cuando más pequeña. Pero después ya más grandita, ya vine para abajo, estaba viviendo aquí abajo y no había sino una casa por el centro de mi casa y estaba siempre allí yo con ella. Y entonces resulta que como tuve un mes la enfermedad del sarampión ese mal, pues me quedé muy sesiosa porque estuve una semana dándome ataque. Y entonces yo iba allí y me sentía a gusto porque como estaba con ellas allí contentas y no se me reían ni nada porque iba a hablar y no podía hablar, pues empecé con ellas enredadas allí haciendo cosas. Y empecé la primera vez, hice un pañuelito, pero después ya no hice vez más. Y al cabo de años ya pasando los años ya más grandes, me bordé, que no me acordaba de eso, que bordé hasta calé un juego de cama, las fundas y la sábana, las calé, que le hice vez y lo hice. Y eso día después ya me olvidé.
del calado. Y después seguía, hacía otras cosas. Yo hacía también trabajos para el campesino, que lo llevaba. Al campesino que me dieron una cartulina para, dice que era queso de artesana. Me dieron esa tarjetita y en fin. Pero después empecé a trabajar y ya esto lo olvidé, que ya no dejaba nada. Y yo dije, digo, mira, cuando yo aquello, cuando empecé a trabajar, yo decía, digo, pues no vuelvo más a trabajar, a cobrar dinero a nadie. Porque eso te están sacando sin la vista. Para ganar 4 perras, pues no trabajo más. No lo trabajé más. Y resulta que después ya, cuando un año me acordé, yo no sé cómo, cuando me operaron, resulta que yo en la noche, cuando la anestesia, te ponen cuarto para despertar. Y en eso vi yo los calados tan claros haciéndolo ella, vi cuando entonces lo vi tan claro, tan real. Y le dije a mi hija, cuando me llegaron para la habitación, digo, mira, mija, cuando llegamos a casa, voy a calar. Que yo lo vi tan clarito como era. Lo dije así. Pues vine para mi casa y se lo conté también a unas amigas que tengo aquí de Lucía, que ella trabaja en un telar, de esos que le tiras para hacer las telas. Y le dije yo a ella, digo, mira, muchacha, que lo soñé tan clarito de los calzones. Yo tengo en mi casa un libro de Fuerteventura. Y fue y me lo trajo ella el libro de regalo, porque bueno, yo no sé, ni mi hermana tampoco, para nada lo queremos. Pues mira, pues me dio el libro y entonces ya le saqué provecho, porque ha estado haciendo un montón de cosas del libro. Y empecé, y entonces ya fue cuando empecé a hacer las cosas, a calar esto, a calar lo otro. Calaba todos los veranos. En invierno ya los días más oscuros y más fríos aquí arriba, eso ya me pongo a trabajar las dos agujas. O a bordar ese mismo punto, ese punto palmero, también lo hago ves aquí arriba. Pero allá abajo calaba siempre. De calados no hago sino manteles, cortinas, pues hago paños, muchos paños. De manteles calados me parece de eso para las mesas camillas tengo 3. Porque tengo uno en punta mujeres y aquí hay uno metido dentro de una caja y el otro que tengo en la mesita allá, en el salón. De manteles calados ha hecho 3. De cortinas de esas grandes ha hecho 3. ¿Entiendes? De calado. Después ha hecho, ves, esto lo tenía preparado y como él lo hice, lo preparé en verano, como era el invierno, lo arrimé y lo dejé. Y ha hecho muchos paños, muchos tapetes para mi nuera, para mi gente en mi casa. Ha hecho mucho. Cuando yo empecé a bordar el señor, era que me emocioné tanto, ¿sabes? Que estaba una cosa tan emocionada que como este cuadro, el cariño que le tengo, no se lo tengo a ninguno. Porque es que una cosa que parecía a mí que yo lo estaba haciendo y lo estaba viviendo, que era como real, que a mí me parecía que yo lo estaba haciendo y me estaba mirando. Y por eso yo me muevo la cara para un lado o para otro y me muevo de sitio y lo veo que me mira. Que lo veo que me mira, que parece que es real, que es natural. Que lo encuentro tan precioso que no. Como este no he hecho yo ninguno. Pues claro, Lorito, es que tú eres muy afortunado. Sí, porque te estoy llevando a todas las fiestas más divertidas de estos carnavales. Hoy, por ejemplo, estamos en el concurso de disfraces del Centro Comercial Biosfera Plaza. Vamos a ver, ¿tú qué crees? Sí, puede que sí. Bueno, no lo sé.
Bueno, hoy estamos viviendo el segundo concurso de disfraz infantil Centro Comercial Biosfera Plaza. El año pasado no lo pudimos organizar, pero este año sí. La diferencia es que tenemos la actuación de Ariel, de la Sirenita y de la princesa de Frozen. Bueno, bailes, regalos y bueno, esperamos pasar una tarde entrañable. ¿Sabes quién es tú? No. ¿Viene disfrazada? De mí. Muy bien, muy bien. Tenemos unas cuantas cosas por aquí. Mira, mira, Joker, Batman, y Ariel. Tenemos a Ariel. Disfrazarme de Wonder Woman, que es lo que me voy a disfrazar para el carnaval de Playa Blanca. A mí de Bella, que también me voy a disfrazar del carnaval de Playa Blanca. Vengo disfrazada de sirena y esta es mi segunda vez que lo hago, entonces me he divertido mucho y he hecho un amigo. Y la experiencia me ha gustado mucho. Quería ganar algún premio, pero si no lo ganaba me daba igual porque he participado. Abracadabra, pata de cabra que se convierta en rana. Abracadabra, pata de cabra que se convierta en rana. En segundo puesto, Batman y Joker. Con Goma Eva. Y lo ha hecho mi padre, Batman. Me he disfrazado de Coco y ha sido una experiencia muy divertida. Hace 2 años yo vine aquí y gané el primer premio y no me importaba si no conseguía ninguno o si me quedaba con uno. Me lo he pasado muy bien y me gustaría repetirlo el próximo año. Que me emociona y todo. Es que me encanta, es mi canción, ¿cómo no me va a gustar? Oye, Lorito, la verdad que nos ha entrado un hambre ahora. Es que a Lorito y a mí nos ha entrado un hambre porque yo creo que estos 2 tazones de cereales nos los vamos a acabar entre los 2, ¿verdad? El centro comercial.